Petromagnus dice que, ¿qué pedo mi pinche rata piedra borrosa? ¿Sale un Sifu sin morir? Yo sé que puedes hacerlo, Uriel. Un saludo al anexo Nuevas Puertas Ixtapaluca que ahorita están cuidando a mi abuelo, viejo pendejo. Un abrazo para mis amigos, cuando no hay dinero y eres requerido, sea agradecido. No tengo necesidades de mendigar a mi. Jesús Vega Flores dice que, mira cabrón, de una vez te digo que si pones ese pinche juego pitero de sushi te voy a denunciar a la verga. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Matsatraz dice que, Sifu Time. Que, oye Uri, ¿qué tal si en vez de jugar esa cagada de Sifu mejor te pones a hacer algo de variedad en instalar el LOL? Que el loop del olero ya lo tienes.
Te quiero mucho, Unya rata preciosa. ¿Ah? 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 Hola, chicos. Hola, ese último se oyó funny, tienen que admitirlo. Ese último definitivamente se escuchó funny. El CEO del Shifu dice que stream chill, o sea que vas a estar 3 horas jugando, sí, el Shifu. Sí. Gracias, Uriel, es lo que siempre quise. Jaja, no es cierto, chinga tu madre. Bueno. A ver, el stream de hoy va a estar dividido. Oh, shit. The stream part 1. Carlos Santana 3 quiere que te rifes con un 360 XD. Sardusardo bueno, dice que, hola, Uricito, que... ¿ya comiste, mi amor? Sí. Por cierto, tu foto de perfil, ¿quién la hizo? Un artista NFT. Es que en realidad esa imagen que tengo de perfil iba a ser un NFT que íbamos a vender. Bueno, es que mira, me hicieron un juego, ¿no? Y las mismas personas. David 5 dice que Uigol, me das cajas. NFT. Es que me pagan la próxima semana. Sí. Y querían hacer un proyecto NFT en base al juego. Y ya iban muy avanzados y lo dije. Esta pinche gente ni va a comprar NFTs a la verga. ¿Qué le hacen a la mamada? Y le dije, no, ¿sabes qué? Mira, brother, mejor ya ni le sigan a esa madre. Mejor ya ni le sigan a los NFTs. Mejor no, güey. Jesús Vegaflores dice que eso, ya estás avisado, cabrón. Nomás pones el sushi y te reporto a la verga. Y me dijo mi compa Chales, güey. Me hubieras dicho antes porque ya avanzamos mucho y me costó. Y le dije, ¿cuánto? Esto. Y le pagué y le dije, sorry. Porque me puedo dar esos lujos de cancelar proyectos. Me puedo dar lujos de cancelar proyectos. Es que, güey, me he dado cuenta que el dinero lo soluciona todo a la verga. Es que el dinero, la neta, puedes destruir sueños y el dinero siempre. Alejandro 20 Whisk dice que Ong es un sus cara gritando de miedo, cara gritando de miedo, cara gritando de miedo. Fake, todo idiota, tienes razón, hijo, true, güey, es que ¿qué hay que el dinero no pueda solucionar? Que no sea la muerte, muy fácil, güey, es que el dinero es la solución a todo. En serio, Uri, en serio, güey, a la verga, mira, ahí te habla tu mamá, córrele, ah, mira, ahí tú estás baneado, güey. Gordas putas pornón, ya dice que... 10 minutos. Bueno, el punto es que esa foto de perfil iba a ser un NFT y pues mi compa sí se la rifó machín con el juego y lo iba a anunciar en mi próximo video, pero pues como ya me desmonetizaron, pues... Torterrack dice que, pues, ok, qué, judío. Qué, oye, Uriel, fuera videos de mamada, ¿cuál ha sido si no el video dinero de Pueblo donde más te hayas divertido? De los del Pueblo... En el que más me divertí. A ver, voy a ir al baño. A ver, ahí vengo, voy al baño.
Gordas putas pornón ya dice que, por favor Ruri ya dale un sifu sin morir, necesito acabar a... Solo una mi amor, di que vas a regalar cajas, y te haces pendejo acá bien pro. Furio, Furcio, ta mimido, ta zeta zeta. Bueno, Alejandro 20 Whisk dice bueno. Que, y en eso entra el Tony Soplanos todo chistoso, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. A ver, amigos. Si me ven, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué se me ve tan vergueado el pelo? A la verga, ¿qué es esto, güey? ¡Ah! Puto perro con sarna, güey. Nah, hombre. Pinche perro sarnoso, güey. Nah, hombre, puta sarna. Alejandro 20 Whisk dice que, oye, Sifu. Te ves igual de jodido que siempre, gracias. Uriel, pásame el gel. Uriel Zarra Lerma, jajaja. Ja, ja. A ver, a mí también me va a dar mucho jaja ja, darte un baneo de los chidos. Uriel, vas al cine y esas entradas, baneado. Smoke no Neu dice que, ¿qué onda Miuri? ¿Un Sifu sin morir para empezar bien vergas los streams o qué padrino? Ay, a la verga. Ay, padrino. Va. 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 Que se arme. Arre. Axel García 7 dice que Uriel pareces vagabundo, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa. Nomás una partida y ya pasamos a la sección canon. Ya. Nomás una, hombre. Es más, mira. ¿Cuántas cajas quieren, güey? ¿Cuántas cajas quieren a la verga? La otra vez dije que una y jugué Tú una que y ya. Entonces y si el Uriel se va a cambiar el nombre a Urirex y va a empezar a jugar juegos NFT. El dinero no quita el SIDA, ni el hepatitis B y C, gente. Lo digo como advertencia. Mira, puede que tengas razón, pero fuera de eso, el dinero sí soluciona todo. ¡Viva el dinero! Fabricio Olidel dice que no llegaron. ¿No llegaron qué? ¿Cómo? Me es familiar esa frase, güey. La he escuchado antes. Bueno, amigos. Solo un chifu. Güey, es que sabes que es stream del Uriel cuando pones el chifu, mamón. Jesús Vegaflores dice que chingas a tu puta madre, cabrón. Te iba a comprar cajas, pero por esa mamada ahora te doy pura verga. ¡Ay! Nomás va a ser una partida, hombre. ¡Ay, hombre! Pero pon música. A ver, digan rolas que no sean señor internet. Porque al chile ya me voy a volar la puta cabeza, güey. Me voy a volar la mema si vuelvo a escuchar señor internet. Si vuelvo a ir señor internet, me voy a volar la mema. Miguel, güey. 1015 dice que, Dios, yo nunca te pido nada, pero solo quisiera que el Uriel se pase todo el stream jugando Sifu y mendigando cajas, manos en oración, manos en oración, sí manos existe. En oración. Señor internet. Ay, no, yo estoy hasta la verga de señor internet.
Ya estoy hasta su puta madre de señor internet. Anybody dice carajo. Que, y entonces viene el Uriel aquí todo autista y naco, y me dice, yo soy el Sifu. Estoy hasta su puta verga, güey. Y yo le respondo, oye, cuando empezaras los streams en Twitch, ¿ya escogiste los mods? Cara con ceja alzada, cara no. Con ceja alzada. Alex, yo no soy mujer, dice que Uriel, ¿le puedes decir a mi amigo David que es un quirobo tonto que se va a morir virgen? Sí, por favor, PLS. No, güey, no, ya no lo soporto. Ya no lo soporto, güey, ya no puedo, me voy a matar. Ya me creció la verga, oh, dice shit, que ponte la de Wismichu me come los huevos, del mejor de España, o sea, Lil Late. ¿Qué? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? A ver. Billie Jean, ¿eso qué a la verga? Billie Jean. Cabezuco rap. ¿Sabes qué? Hace mucho no Gael nos burlamos del cabezuco. Gael 4 dice que me lleva la puta verga miada. Ya vas a empezar con tu puta mamada del Sifu. No mames, cabrón. No te aburre esa madre. No mames, cabrón. Ya me cansaste. Te voy a romper tu madre, Jarvis. Pídele una ambulancia. Pero, güey, nomás va a ser una... Puse la versión 8 bits, mamón. No encuentro la versión original. Puse la versión 8 bits. Gracias, esqueleto. Ay, ¿qué es esta mierda, güey? ¿Qué es esta mierda, la verga? ¿Dónde está la...? Güey, no encuentro el cabezuco rap. Pipe21 dice no mames, que... No encuentro... Hola, papito rey. ¿Cómo estás? ¿Vas a rostear a tus subs más adelante? Güey, Jarvis, llama a Chris Rock para que haga un chiste del pelo del Uriel. No me importa lo que digan de mi cabello. No me importa lo que digan de mi cabello. A ver, amigos, solo va a ser una partida. A ver, amigos, solo una partida y va a ser speedrun. A ver, ok. El topollillo, la de buenas noches. Pinche pelón, cabeza de rodillo. La cámara, mira, ya sé que se vergió la cámara, pero ya me dio pena, güey. Mejor vamos a dejarla así. ¿Quiere que arremedes al babo bien marihuano hablando del talento del cabezuco? Alejandro 20 Wish dice que, pero pendejo, no solo vayas de jetón a darles frente. Es que... Hay un cuate de allá del DF, pues, que sí se está aventando unas rimas bien buenas. Sí se está aventando unas rimas de las buenas acá. Creo que tú conoces a la IMP3, güey. Entonces a la IMP3, güey. Dice que, quien me baneó del chat, será mejor que regales las cajas o me veré obligado a llamar al patrón Mau. Oye, Uriel, vas al cine. Llámale, vete a la verga. Llámale. Ese güey me lo paso por el culo para limpiarme la mierda. Daciel, gracias. Ese güey a mí me pela la verga. A ver, quiero verlo jugar, sí. A ver, ¿quién es el patrón de quién? ¿Qué opino de qué? ¿Qué opino de qué? Díganle al Mau que juegue Sifu y ahí veremos quién es el patrón de quién, güey. Ahí veremos quién es el patrón de quién a la verga.
Hoy no hasta cuando dicen más. Nadie quiere bajo si quiere que banees a alguien del chat. A ver, ¿quién quiere ser baneado? Unido de guión bajo dice que pinches mod mamones, que chingados les molesta que pida señor en internet. Basta. A ver, Katos SX, quedas baneado. A ver, quedas baneado un puto día, la verga, la neta, porque amanecí bien mamón el día de hoy. A ver. A ver si tienen otro puto baneo, a la verga, a ver. Lo guardaré para mí. A ver. Hijos de su puta madre, a ver. No todo es malo. ¿Saben qué, güey? Cada que activen la carta del baneo, voy a activar. Voy a banear, pero por un día. De la chingada, ya empezaste con tu juego. Por cierto, cumpla la carta de 360 changonas. Ah, sí, es cierto. A ver, ahí voy, mira. Mira, ahí voy. Ahí voy, padre. A ver, ahí voy. Déjame nomás me gano aquí a. Déjame nomás me gano esto. Hijo de tu puerca puta pinche verga, otra vez el pinche chiste. Acéptalo, cabrón, nunca vas a pasar del nivel del museo sin morir. Te esperaré en un banco que ni se puede pasar el tutorial de Yakuza 0. ¿A que sí puedo esta vez? ¿A que sí puedo? A ver, 360. José Frank Ramos 1 dice que, oye ratita, ¿qué esperas de la nueva del Doctor Extraano en el multiverso de los Sopranos? Yo la neta le tengo fe por el director Sam Raimi Bob y el cameo del Bruce Campbell y el culote de la brujita. Nino Tapachulteco quiere que te rifes con un 360 XD. Sí, que me andan buscando, hasta mi dirección andan pasando. ¿Dónde está? Yo lo sigo esperando. Ya me enteré Scooby por ahí. Dice que busque el Uriel en Google y me salió que eras músico. No todo pendejo, mi compa. Yo solo sé que no pararé hasta que haya muerto. La vida me enseñó que debes luchar por lo que quieres. Escúchame, que esta vez yo no voy a detenerme. Hay varios dislikes en mis videos. Dicen que soy un mujeriego, que soy un pedófilo, un muy pendejo. Mis videos aburren, ja. Que no aporto nada a la sociedad, ja. Que me debería de suicidar, irme de YouTube, ya. Que Tomás dice que a Chile estos mods son la mierda más ineficiente de todo el stream de la historia del Uriel. Bola de pendejos, chinguen a su madre fracasados. Menos el Achinchón. Achinchón, pensate cara de loco, cara de loco, cara de loco. Ya no se tiren mierda. Hay que convivir en paz. Dice que te avientes una te pose XD. Está, ya no me pidan hacer muchas cosas físicas, banda, por favor. Que, o lo sigues imitando o me devuelves la carta a la verga, pinche esta piel, que no me gaste esa puta carta para que te valoera, verga. Pero no me valió, sí lo imité. Pinche morro llorón a la verga. Es el equivalente a esas mamás acá castrosas que quieren que el payaso de a huevo se exceda, que haga de más. Pinche vieja panochuda, pendeja, babosa. Pinche vieja pendeja, la verga. Pinche vieja mamona llorona, la verga. Soy mujer, dice que, Uriel, ¿te acuerdas que el año pasado, en mínimo el 31 de octubre, sorteaste $500 de diamantes? Sí. Pues nunca pagaste, ya me creció la verga, ya me creció. No mames, güey, se supone que mismo se iba a encargar de los pagos, esa mamá que... No, pues mira. No, pues guacha. Guacha, mira qué vivito. Lucero 1 se dice que a mí me dijeron que dijera que en 3 meses lo pagaba. Entonces no quieres cajas, rata piedra, estafadora, rata piedra, tricosa, rata piedra y bancarrota. Ya se lavó las manos, es neta, güey. Les enseño los mensajes si quieren. Yo creo que era ya nomás una mentira para. Para que le cayera más gente a la verga. Animo de por sí. Yo creo que era como... ¿Cuál es la expresión? Pataleo de ahogado. Tú dice que cayese a la verga y no estás desesperado. Que te compro cajas para que hagas lo que yo quiero. Así que calladito, sobrino, que si no le digo a tu mamá que te andas portando mal.
¿Por qué me dices eso? Xavier dice que, atención fans del Lidl, Furrio y Oreo necesitan su ayuda para que puedan comer esta semana. Solo deben pasar sus datos bancarios en el chat. Sí. Sí. Que sí, patadas de ahogado. ¿Cómo es la expresión? Me dice que puta madre Uriel, creen que ya no habría más sifu. Bueno, ya no más es una partida. Esta es una buena. Que debes luchar por lo que quieres. Escúchame que esta vez no. ¿Que esta vez qué, güey? Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme. Dicen que soy un pedófilo. Pachuteco dice que no hagas nada por 20 segundos. 1, 2, 3, 4. ¡Ay, mi instinto, güey! ¡Ay, no, fue el reflejo, fue el reflejo! ¿Tiene algo? El puto teléfono se me calienta bien feo cuando abro Trovo. ¡Neta! ¡Oh, shit! Mira, y sin moverme. 20 y sin moverme, 20. Oh, dice que, o si con de nuevo señor internet, así como tú sientes, así nosotros sentimos cuando juegas Sifus. Ay no, pero el Sifus sí es divertido. Eso me cuesta creerlo porque el Sifus sí es divertido, güey. Eso me cuesta creerlo, brother, porque... Tultin dice que agradezcas el elixir y maná changoneado. Thompson dice que te avientes una te pose XD. ¡Espérame, padrito! Oh. Te pose. Axel García 7 dice que Uriel ya quita el chifu, por favor. No puedo, soy esclavo. Y tu patrón va un güey hombre encogido de hombros. Soy esclavo del chifu. Un saludo a Pipe, Kevin, patrón Mao. Alira, Subi, dice que te avientes un gemido al cuerpo como la puta que eres. Dice que ya no puedes saltar en toda la partida. Ulises, Tutu dice que agradezcas el exilio y la changoneada. Ángel Bot dice que es por el bien. Tengo el llamado Justa Mexicana. Le pregunto a la chinchoya que quiere filtrar tu número. Te mando la captura por InstaWakes. A ver, mándala ya. Ah, real. Ah, real, a ver, mándala ya. Cara sonrojada como que te moriste en el tutorial y te ardiste. Que pendejo, ya pone un Warzone. A ver, pásalo ya. Cristo 175 quiere ver las manos arriba durante 15 segundos. A ver. Güey, es que me llegan muchas solicitudes de mensajes. Por eso te digo que mándalo ya. ¿Dónde están, eh? Hay mucha gente que me está mandando. Ya me enteré por ahí que ustedes van hablando de mí. Muchos han querido parar. Oye, pero Gaesolis dice que, no mames, me fui unos minutos y regreso para ver cómo ya pusiste ese juego de mierda. Espérate. Escúchame que esta vez yo no voy a detenerme. Muchas gracias, chupito. Dicen que soy un mujeriego, que soy un pedófilo, loco y pendejo. A ver, ¿qué decía? Mis videos aburren. Que me debería de suicidar, irme de YouTube, ya. A ver, se me fue el mensaje. Oye, Uriel, un buen llamado ya se... Eduard Chayer dice que, hola gente, díganle a Uriel que me traiga al Furrio para comprarle su whisky. Oye, tú, Ángel Gold, pero ¿cómo te llamas en Instagram? ¿Cómo te llamas en Instagram? Escúchame. Aunque no lo quieran admitir, es su centro de atención. La razón de que crearon un canal. El Ricolino dice que, Joto, te compro 10 cajas y juegas GeoGuess, pero tienes que jurarlo por tu puta madre. Ya saben, chat, si no lo hace, reposte. Bueno, quién sabe. Igual no creo que sí. Nomás quería saber si.
Pero personalmente no me más quería ver si era verdad, pero la neta no creo porque está muy difícil que me saquen el número después de que el Mau lo haya filtrado. Después de que el Mau lo filtró, ahí sí me puse bien pilas, güey. Y muy, muy, muy poca gente lo tiene a la verga. Bájale a la música, pero está bien vergas, ¿cómo le voy a bajar? ¿Cómo le voy a bajar si está bien vergas? Yo lo tengo. Yo lo tengo. Oílo al marranín. Pues sí, güey. Soy como el Solid Snake de los streams, mamón. De los YouTubes, o sea, soy sigiloso acá. Nadie sabe nada de mí. Soy super sneaky acá. Sneaky. Número del Uriel 666 666 666 666. Bueno, que me doxeen no va a ser distracción de que ya vaya a pasar el Sifu esta vez. A ver, creo que solo me quieren distraer para no completar el desafío Sifu. Creo que solo es una distracción para no completar el desafío, sí. Dijo nadie nunca, puto naco estúpido. Ponte la chona de los tucanes de Tijuana, puto idiota. La chona. Espérame, güey. Espérame. Todavía lo tengo, güey. Todavía tengo el power. Oh, shit. Oh, shit, mato. Pero no pueden. A Chincho ya dice que no. Shit. Oh, mozo. No. Señor Intel. Oh, güey. Esta vez yo no voy a detenerme. Easy. Es que la rola del cabezuco me está brincando paro, güey. Mis videos aburren. Ponla de chona. Ok, pues. Ok. Ya. Ok, fuck it. Pero si la voy a poner, va a ser... El Ricolino dice que... Joto, te compro 10 cajas y juegas GeoGuess, pero tienes que jurarlo por tu puta madre. Ya saben, chat, si no lo hace, reporten. ¿Jugar qué? ¿Y la chona? ¿Tengo que jugar qué? No escuché. Ahí está, ya la hallé. Angel God dice que, después lo checas, Uriel, si quieres, el Akincho ya te mando la captura esta como arroba Mendoza guión bajo. Ah, poco sí, a ver, déjenme checo eso, mamón. Déjenme checo eso, a ver si me doxearon. A ver, ven tantito, ahí vengo. La gente la mira y la empieza a gritar.
puede igualar. La botona nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita. No es mejor que la chona, para la catarita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Ritmo y sabor. Los cubanos de Tijuana. La chona se mueve y la gente me grita. No le importa la chona, para la que barrita. La chona se mueve, arriba que le toque. Te baila de todo, tú sabes que tu trote. Chale, banda, me doxia. La chona. No, no es cierto. Nomás me mandaron una captura de un güey que dice: hey, ¿qué es el número del Uriel? Pero, o sea, ni enseña nada. O sea, ni muestra nada. Nada. Y, o sea, ¿cuál es la prueba? Antelgón dice que, por cierto, Uriel, ayer tu página de Trovo estaba caída. Justo fue cuando le mandaron el mensaje SMECOXD. ¿Cuál? ¿Le mandaron el mensaje al meco ese? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Están mal viajando al abuelo, güey. Podrían mejor callarse, güey. Están mal viajando al abuelo, a la bebé. Súbele, casi no escucho. Ey, pero si está bien la rola. ¿Quieren que la deje de fondo así eternamente con el Sifu? Así eternamente, Sifu, Sifu, tras Sifu, tras Sifu, tras Sifu. Con la de la chona, Ear Rape. Tu cámara, pendejo. Ay, al rato la arreglo, hombre. Al rato la arreglo, al rato la arreglo. Y sí. No mames, otra vez Sifu. Sí, pero esta es la buena. Sí, pero esta es la partida buena. Sí, pero esta es la partida buena, güey. Guáchale lo bien que lo estoy haciendo. Ni me ha tocado el verga. Mira, mira, es una masacre, güey. Es una ma... Oh, shit. Pobre pendejo, la vez. Aquí puteándome al padrastro de los de los viewers de mis streams. Ah. Deja... Oh, shit. Oh, shit. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no! ¡Oh, shit! ¡Ey! Pero apóyenme como si fuera un héroe tipo Rocky acá. ¡Uriel! 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 Reporten por qué. Reporten porque se está pasando de god este stream. Se está pasando de god. Reporten un error, güey. Se está pasando de god este stream. ¡Ah! Exceso de gozo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Es que mira qué fácil, güey! ¡Es que mira! ¡Dios mío! ¡Mira qué! ¡Oh! ¡Oh, my God, bro! ¡This shit is por just putas too Corlandia, dice que, tranquilo, Uri, yo tengo tu número, te lo paso por aquí para que nadie sepa más. 52.337. Gracias. 1.337 menos 51. Gracias. No mames, güey. Es una super masacre a la verga. ¡Mira! ¡Viste a la verga! ¡Pobre pendejo! ¡Ni tuvo oportunidad a la verga! ¡Uriel! ¡Uriel! Petromagnus dice que, de hecho, hace meses en stream compartiste un número de teléfono tuyo para prankear a tus subs o algo así, pero ese número era de chip y otro teléfono que no usas, hasta yo lo tengo guardado, acuérdate. Ah, pues lámeme la panocha, ¿no, puta?
Pues... chúpenme los huevos, ¿no? En ese caso. Acarícenme Ángel los Gotti huevos, dice ¿no? que, o sea que cuando mandaron el mensaje del morro diciendo que iba a pasar tu número se cayó tu página de Trovo, y aparte que el güey andaba spamiendo tu número por el chat, lo voy a matar. A ver, pero pásenme una captura, a ver si es mi número, pásenme una captura. Pero pásenme una captura o algo así, hombre. ¿Quién es o qué? Pásenlo, quiero conocer a mi papá. De seguro es el número de una pobre doña acá. La van a estar despertando a la verga todos. Es que no lo creo, güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón que tengan mi número. Gabriel López 14 dice que, de hecho, el Ma una vez también filtró tu número en StreamXD. Sí, es lo que acabo de decir. ¿Qué acabas de llegar o qué, hijo de tu puta madre? Es lo que acabo de decir hace como 10 minutos. ¡Ay! ¡Putos fake fans! Bien súper ardido a la ver. Es que no tiene sentido. Si acabo de hablar de eso, ¿por qué lo mencionaría, güey? Es que, güey, ¿cómo me ardo de que las cosas no tengan sentido? Acabo de decir eso hace como 10 minutos. ¿Por qué lo mencionaría, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, te pupu pedo, pepepe, te kakakakaka, es un rararato, es re que quiero dormir bien. Puta madre, güey, es que ya estoy llegando a la edad donde todo te fastidia acá, todo te hace preguntarte esto, todo te hace decir esto, no tiene sentido, güey. No tiene sentido, ¿están todos locos o qué? Cara de loco. Estoy teniendo un momento hermano del Jimmy. Número, mírate, cuando está en juicio. ¿Alguien recuerda cuando el hermano del Jimmy en Better Call Saul se vuelve loco acá en el juicio? Ah, pues eso me está pasando, mamón. Estoy explotando a la verga. ¿De quién? ¿De Better Call Saul? ¿De Better Call Saul? La segunda serie con mejor desarrollo de personaje después de Los Sopranos. Yo no veo pendejadas. Ay, se hacen los intelectuales, pero aquí andan viendo un stream de Luriel, güey. Yo no veo pendejadas. ¿Y qué haces en mi stream? ¿Y qué haces en mi stream? ¡Y te chingué! ¡Y te chingué! Leyer 641 okay. Dice que, hola Uriel, solo quería decir que siempre me alegra ver tus directos y tus videos. Gracias por hacerme reír con tus pendejadas. Y los que me llamen sin que chinguen a su madre, compren casas. Ay, gracias. Gracias. Qué bonitos mensajes. Pues tu mamá es puta y bruja. Pinches defensas de niño meco a la verga. Tu mamá es puta, todo meco. Todo meco, el morro. Simp. Ustedes lo llaman simp. Pero yo lo llamo fiel seguidor. Otra vez tu hijo de tu puta madre se fue. ¡Ah! ¿Por qué se arden, hombre? ¡Ve! ¡Tres de un chingadazo! ¡Vete a la verga! Nunca van a ver a alguien hacer esa acrobacia, mamón. ¡Vete a la verga! ¡Insano! Como dicen los chavos acá de hoy en día. ¡Insano! ¡Insano! Mino Tapachuteco dice que te suicides en corto XD. ¡Ay, no! ¡No puedo! ¡Estamos en el reto! Pues sí. Tu mamá es una puta y ayer y hoy me la cogí y te chingo. todo pendejo el morro. ¡Ay, puta! ¡Cállate! ¡Péguenme! ¡Péguenme! ¡Oye, eso qué pasa! Esta 913 dice que, atención, queda totalmente prohibido jugar Fortnite estos días sin construcción por respeto a las personas que tuvimos que aprender a usar la construcción. ¡Nah, hombre, chinga tú! Pues por pendejos, güey. Pudieron haber hecho la de Sigma, aplicar la del Sigma que yo apliqué y esperarse hasta que quitaran el modo para luego enviciarte.
así de fácil, en vez de andar ahí de pendejo perdiendo el tiempo, aprendiendo cómo construir y la verga. Mira, retrocesar no tuve que pasar estrés, mamón. Dice que, Yurainal, te debería dar vergüenza la cantidad de veces que dices que este es el último ciclo. Esta es la buena. De una recopilación de eso y report 198.45.7.86 para Lenjan. Ya saludos al público. Pero es que esta es la buena. Pero es que esta es la buena. ¡Oh! ¡Ay, padrino, padrino! Con estos pendejos va a estar dificilillo. ¡Ah, mentira! Son los vatos más fáciles del universo, a la ver. ¡Oh, shit! Con un 360 XD. Espérame. Gael Solis dice que no puedo más a partir de hoy, dejo de ser un idiota. ¡Oh, shit! Así fumato los crimps, cigarrillo, cigarrillo. ¡Oh, shit! ¡No! Nino Tapachultejo dice que no hagas nada por 20 segundos. Bueno, Nino Tapachultejo dice que ya no puedes saltar en toda la partida. Bueno, lo bueno es que apenas fue en el segundo nivel. Lo bueno es que apenas fue en el segundo nivel, podemos jugarlo desde el principio. XD. Lo bueno, las buenas noticias son que solo fue en el segundo nivel y podemos devolvernos y ya, no se siente. No se siente. Ok, ya, hombre, ya, lo juro, ya, esta es la última, pues. Ya, Eduardo 715 dice que al pendejo que mando la carta anterior le quiero decir dos cosas. El pito lo tengo chiquito porque se lo deje relajado en el ya, libro a la punta de tu mano. Y segunda, vamos a darnos de donde las cartas, puto, ya están quitadas. Nomás nadie quiere interactuar conmigo de tanto jugar. Cuando vuelves a regalar cartas, ese es el pedo. Así muchas para que te quede de nuevo. Bueno, mira, voy a regalar una. Si pierdo, regalo mis últimas mil. Puedes mandar un saludo a mi compa. Si pierdo, regalo mis últimas mil. Tu mamá escucha. Si pierdo, regalo mis últimas mil, mamón. ¿Qué hubo? ¿Se arma o qué? ¿Se arma o qué? Mis últimas. Freaking gay, su abuela, oiga, baboso, de seguro su mamá es lesbiana, baboso, oh, ya sacaste el instinto, no va a dar nada, sí, güey, mis últimas mil, te estoy diciendo, hijo de tu puta madre, que mis últimas mil a la verga. Uno dice que cuando eres adicto a succionar penes, pero no sabes cómo decirlo. Ah, qué ganas de jugar si tú o si corrance en mi boquita mía. ¡Ay, no! ¡Ay, me cagó el combo, padrino! ¡Chinga tu madre! Ah. A ver, ¿por qué ando jugando bien autista, mamón? Mira, ¿qué son estas babosadas, güey? A ver, pregunta, ¿por qué ando jugando tan autista? Mira, pégame. Pégame. Porque lo eres. No soy. Si siempre juego bien vergas, no sé por qué ahorita se me sale el autista. Oh shit. Super easy, bro. Otra vez Sifus, sí, pero esta es la buena. Ay, a la verga. Gael Solis dice que no te culpo. Si yo fuera igual de pendejo también jugaría diario al Sifus. Chales, güey. Alguien llámele a los récord Guinness, mamón. Tengo los subs más mamones del mundo. Récord oficial. Los subs más pitoseco del mundo, güey. Más amargados, más mamones. Los más con la verga empolvada. Los más incogibles. Él solo quería decir que soy un caso singular que debiera analizar. No sé qué me dieron, ni lo que Tom me hicieron, pero ya no soy comentario. Normal o destino se lució. Y una broma me gasto, esta no es okay. Mi casa. Ok. Ya cojan, hijo, sí, dedicado a los subs, güey. Por el amor de Dios, ya cojan. Por Dios. Ay,
soy yo. Ah, easy. Oh, bro, why is this shit so fucking easy? ¿Cuánto te compro 10 cajas si juegas GeoGuess, pero tienes que curarlo por tu puta madre? Oh, ya sabe el chat, si no lo hace, reporte. GeoGuessr, ¿qué es esa mierda? ¿Qué es GeoGuessr? Güey, tú no tocas a una mujer ni aunque te pagaran, ¿sí? Güey, tú no tocas a una mujer ni aunque te pagaran. Ok, sí leí bien. ¿Sí? ¿Cuáles son mis pruebas? ¿Qué te importa? Que pero sí. Empieza la balacera y la mamá de Uriel está afuera. Quiero vender. Mentira, esa es la tuya. Ese es tu papá, Joto. Ese es tu papá, Joto. Ya quita el puto Sifu. No puedo, güey. Soy esclavo. No puedo. Es que es la última. Dice que Cubo Mirtiel, te amo. Pa' cuando otro video con los padres Renders o los cobras. Ya chile, modo serio. Extrañas hacer videos con ellos en el GTA. Se le extraña a Lema y los demás. No, porque yo no soy... No, porque yo no soy un pinche gordo teto que se queda llorando por el pasado a la verga. Yo sí tengo enfoque al futuro. Perdón, pero yo no me quedo en el pasado y yo sí tengo una visión clara a mi futuro. Yo no ando ahí perdiendo el tiempo de nostálgico ahí con sentimientos mecos a la verga. Disculpen, pero yo sí puedo ver para adelante. No es mi culpa, realmente lo siento. Yo no pedí nacer con una verga tan grande, venosa, palpitante, monumental y apestosa. Lo siento mucho. ¡Toma, mamador! ¡Ay! ¡Ya cálmense! ¡Loca! ¡Loca, te vi! ¡Me ¡Oh, shit! Miguel 15 dice que, oye, Uriel, no me vas a creer. Ayer me confiscaron la casa por uso indebido de armas ilegales y me chingaron el Play 4. Y luego llegó una vieja puta y me pegó un botellazo. Todo por jugar sin tu cara llorando fuerte. ¿Real? ¿Real? Pasen chichotes. Ya ponte unas de Celso Piña. Ay, qué sabroso, güey. ¿Sabes qué? Eso es cierto. Keren dice que... La clásica, oye, Uriel, ¿cuántas veces has muerto? ¿Cuántas? ¿Cuántas? La clásica. Que no te bañas, cara sonriendo con los ojos cerrados, cara revolviéndose de la risa, cara llorando de risa. Fernandito, regresame mi cuenta de freso y heroico en Fre. Ayúdenme, mi hoyo se expande. Güey, mi papá la ponía un chino cuando nos llevaba a la escuela, mambo. Mi papá bien naco ponía estas. O sea, está buena la rola, pero en ese entonces se me hacía naco acá. Pero mi papá siempre que se iba a vender cocos, agarraba su motoneta y la tronaba así bien macizo la rola, güey, en su motoneta de cocos. Y nos llevaba hacia la escuela, güey. Estaba bien vergas esos tiempos. Qué buena rola. Normal, todo naco. Buenos gustos de Don Parra. Sí. Cuando no puedes evitar bailar esta sabrosita. Dice cumbia. Que sí, fui sin morir. No mames, eso lo puede hacer cualquiera. Mejor Metal Slug 3 sin morir, rata piedra pendeja. Bueno, ya. Gracias, Eduardo, por tu chingadera. ¡Hijo de su puta verga! Uriel llegando a Tepito. Que no está suena Beto, cuando llegan a México en la película de Babel. Disculpa, a mí la verdad me gustan mucho tus streams, pero como no quieres que se pongan así de changos, son chido de stream seguido solo viéndote perder y repitiendo el ciclo. Pero esta es la buena. Pero fallas en ver que esta es la buena. Tu problema es que no tienes la visión de que esta es la buena. Y tienes otra perspectiva de estos streams.
Pollo Pollo 8 dice que, ay Diosito, cada mañana me levanto pidiendo que saquen otro juego para que se envicie este chango mugroso y deje el sitio. Si no, todo lo pasara, pero se muere antes de llegar al primer jefe. Tu mamá. A ver, no cuenta porque de alguna manera me hicieron trampa, güey. De alguna manera me hackearon. De alguna forma me hackearon, mamón. Son puras putas mamadas. No, no, no. A ver, fue muy rápido. A ver. Fue muy rápido. A ver. Dice que Uriel puto. A ver. Perdónenme, banda, pero la verdad fue muy rápido. A ver. Vámonos, puto. ¡Ya! ¡La última! ¡Fue muy rápido! Te amo, pero qué imbécil estás. Yo mama. Más atrás dice que yo mama. Está pura madre, puto callo. Yo mama. Nada de última. Puro sifo a la vez. Uriel, yo por ti perdía la esperanza. ¿Qué es este pendejo? Jarvis, ¿qué dijo este pendejo? ¿Qué me intentó decir a la verga? Síguele, cabrón, órale, no me voy a cansar de reportarte. ¡Ay, qué mamón! ¡Me estás reportando! Ya mójate la verga, ¿no? En pussy. Ya remoja tu verga en un poco de pussy, ¿no? Para que se te quite lo amarga, lo digo, ¿no? Válgame, remojen la verga en pussy, señores. Eso quita el estrés, güey. Apenas entro y vales verga, ya. Va a haber un día en que en serio ya no puede ir. Dice que es la última bucle, vale verga. Y sigue jugando por 3 horas, cara de gato llorando, cara de gato llorando, cara de gato llorando. Tíramela. cuando tu papá te quiere pegar como en los viejos tiempos, but ya creciste. Quita el cooldown de las cartas, ya lo quité. Hay un puto cooldown de 30 segundos, mierda. Hay un puto cooldown de 30 segundos. Giovanni 10 dice que juega una privada en Fortnite. Sí, va. Este sí. ¿No? Pues sabe que vaya se micho a la verga, culero, puto mamón. Mamón como siempre, pinche mamón. ¡Espérame! ¡Espérame, padre! Sí la voy a poner, pero ya que pasemos el sifu sin morir en esta última partida. Dice que esta es la última. No, esta sí es la última. Esta sí bueno, es la última. Ahora sí es la última. La última ahora esta sí. Esta sí es la esta última. Esta será la última. Esta sí es la última. Esta sí es la última. Esta sí es la última. ¿Eso qué? Pégame. Ay, no mido mi fuerza, perdón, brother. Ya coja, mijo. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo que chifo sin morir? Pero esta es la buena. Beto-Upotato dice que no que era la buena. Al chile sí, chinguen todos a su putísima madre. Ya me siento esquizofrénico. Cuando cierro los ojos escucho los putazos del chifo y los gritos de esta puta cuando se lo madrean. Ay, no, güey. No mames. Eso ya llegará a la locura, güey. ¡Órale, pendejas! ¡Ah, vieja babosa! ¡Vieja puta pendeja! ¡Vieja pendeja! Potonto dice que inicia stream, música chida, el chango habla, ya sabemos lo que viene, le suplicamos que no lo haga, pero ya es muy tarde, volvemos al ciclo, incidente, el reto chifu. ¡No! Güey, ¿será recordado el incidente chifu? Mamón, será recordado el incidente chifu. A la verga, quedará recordado en la lore del Uriel 095. Luis Zarate 2 dice que, como que 30 segundos de cold o un padrino, no mames un montón. Bien me aviento 2 pajitas antes de enviar otro mensaje. A la verga, padrino, usted ya tiene un problema y no lo está queriendo aceptar. O no lo quiere ver.
¡Órale, puta! ¡No tengo tiempo! ¡Tengo un público que satisfacer a la verga con el rico chifu! ¡Tengo un puto público que satisfacer! La pre-raza y el próximo mes se viene el juego de Evil Dead. Y este pinche friki se va a enviciar bien cabrón, se viene A ver, primero fue el Warzone. Luego, ¿qué juego fue el equivalente, mamón, al Warzone? ¿Qué juego fue el equivalente al Warzone así de cagazón? De bien... primero fue el PUBG. Luego fue el Warzone. Luego, Crab Game. Ah, sí, esta es la última, pero esta es la última, es la última. Parece el típico borracho que ya lo andan corriendo por andar tocando a las meseras. Y no se quiere ir y de Aguedo quiere quedarse aferrado. Yo mama. Yo mama. ¡Ay, qué la que no le hagan caso, el sexo es malo o te hace heterosexual. Y nosotros los fans de Uriel somos gays de corazón. Mejor jamás en la mierda, eso te desestresa y se siente rico. A ver, Jarvis, ¿por qué todos están poniendo que me van a reportar? Si estoy haciendo el stream del año? Jarvis, ¿por qué la gente me tiene tanta envidia? Investígame en fa. Investígame, fa. Jarvis, rápido, ¿por qué la gente es tan envidiosa en mi chat? Ver. Thank you for your report. We will follow up. If any other questions, feel free to let us know. No hablo bot. No hablo. ¡Ay, a la virga! ¡Ay, pues! ¡Ay, Dios mío! Jarvis, no le das caso a este naco. Acento de la India. Beto-Potato dice que... Bueno, a ver, ahora sí, ya. Vamos a pasar bien el circo sin morir. Otra vez esta mierda. Chavo, dame un arma. Chavo, no le pases el arma. A ver, Jarvis. Chavo, es más, amárralo y ábrele los ojos así con cinta adhesiva para que vea el stream eternamente. Rápido. Chavo, amárralo. José Frank Ramos 2 dice que vivir trover. Thank you for your report. We will follow up. If you have any other questions, feel free to let us know. Oh, you enjoy trover. ¿Qué? Trover. Thank you for your report. We will follow. ¿Cómo? No te entiendo. Es un acento muy de la India, no lo entiendo. Oh, shit. Ay, Dios mío. Ay, muéranse por el amor de Dios. No, no, marcher, mitro y un Caraben, hierro pronto un reactor. Sí. Marcher en tasty nuncer rey en mi. Y es clase Friday en brazo. Sí. 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 ¡Ay, es pinche combo devastador, güey! ¡No! Leos 45 dice que llevo yo otra vez si tú hasta aparece entre transmisiones cara de gato llorando de risa, cara de gato. No, pero no son. Así es, no estás soñando. No es retransmisión, es Ifu. Así es, no estás soñando. No es retransmisión. Si es. Teodio dice que para cuando sí fue en la vida real. Cuando la policía venga a hacérmela de pedo por estar grite y grite como niño mongolito acá. Yo creo que ese será el día. Ese será el día del Sifu Live Action. Yeah. Ni te topan. ¿Ya vas a regalar cajas o qué, güey? Voy a regalar 1000 si pierdo en esta, porque esta es la definitiva.
Beto Bajo Hipotato dice que la verdad no sé qué chillamos tanto con esta porquería si primero nos lo tragamos como puntas los mecos y el año pasado era lo mismo pero por el World of War. Al chile extraño los streams estúpidos rosteando. Si va a haber de esos, ya que pase el... Güey, es que llegó el reto Sifu. Todo eso sí lo vamos a tener ya que pase el Sifu sin morir, güey. Ya que pase el Sifu sin morir, todo eso volverá, todo eso lo tendremos, señores. Y Charlie dice que Bill, verga, esta es la última, esta es la última, esta es la última. No mames, güey, ya ni mi papá cuando lo amenazaban por tomar diario. Al menos él ya lleva dos semanas. Es que va a desaparecer el Sifu cuando lo pase sin morir. Cuando lo pase sin morir. Ustedes tengan paciencia, el día llegará, el día llegará. Y a la verga, y a la verga. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! José Franqueramos 2 dice que... Trover, Trover, Trover. Cuando saquen el muerto malo, ¿qué? ¿El Evil Dead? ¿O de qué habla este güey? Ya, pues no lo entendí a este pendejo. ¿Qué quiso decir? Oh, ¡órale! ¡Me tiene miedo, Padre Inuki! ¿Qué padrino? ¡Oh! ¡Uy! ¡Padrino! ¡Abusado! ¡Un señor internet! Giovanni 10 dice que Jarvis me das un taco de Sifu. Y como es un taco de Sifu, pues un taco de caca cara revolviéndose de la risa cara. ¿Un taco revolviéndose de, qué? De la risa cara revolviéndose de la risa cara. ¿Cómo? De loco cara de loco cara. Es más, loco, mira, para variarle voy a perdonar. XD. Para variarle, ¿qué les parece si perdono, mamón? ¿Qué les parece si perdono? Para variarle. José Bravo 3 dice que cuando me canta Soledad, me siento contento de verdad, porque con su movimiento, inspiración ella me da, por eso le digo negrita linda, ven pa' acá, con su pollera colorada mi negrita linda Soledad. ¡Ay, el recolido! ¡Muchas gracias! ¡Y a la verga! ¡Y a la verga! ¡No sé si lo puedo perdonar! ¡Oh, no! Bueno, lo bueno que fue en el primer nivel. Al chile no les hagas caso a gracias, Ricolino, por la... Tú sigue jugando tus mamadas que nadie toca. Gracias, Ricolino. Lo bueno que fue en la primera... Es más, voy a tomar un atajo, porque ya sé que están hartos del primer nivel. Voy a tomar un atajo. Igual todos aquí ya saben que sí la armo en los primeros dos niveles. A ver, voy a regalar las 1000 cajas, pues. Voy a regalar las 1000 cajas. Cupones. Crear cupón. Que... Personas que pueden usar las cajas, 1000 de mensaje, una carta. Crear cupón. Compartir, ya lo voy a compartir en Twitter, pónganse vergas, ya lo compartí. 77 dice que te avientes una te pose XD. Ya lo compartí en Twitter. Solo uno, que miedo. Beto-Papo dice que, ir a Uriel, como te importan un chingo, ahí te van mis problemas. Tus streams son mi perdida favorita del tiempo, porque una noche estaba viendo tu stream y que se escucha un quejido y te busco y qué era. ¿Qué era? Solo una miserable caja, sí. Pusiste una, pendejo. Ok, lo admito, solo regalé 10. Ok, lo admito, solo regalé una caja de mensaje. Y solo 10 personas lo pueden canjear. Ok, me atraparon, lo admito, pero ¿saben por qué lo hice? Porque en esta partida que va a ser la buena, voy a poner el resto que prometí. Es Res el que tiene que adivinar dónde estás. ¿Qué? Y a la verga, ¿cómo es esto posible? ¿Puto estafador de cagadas?
Madiguan dice que puta madre, paganos todas las cajas o te reportamos el stream y empezamos a mandar picos y tetas en el chat para que te baneen otros 3 pues, días. Pues a ustedes los van a banear, güey. Es más, baneen un día porque ya desde que empezaron los streams literalmente se le advirtió a esta pinche gente degenerada que no folla, güey. Se le advirtió desde que empezaron los streams a esta pinche gente degenerada marrana. Así que, no, ¿sabes qué? Baneen una semana, güey. Baneen una semana, a ver si salen valientitos. Hola, querido Trover. Ya sonó bien mamón. Ya sonó como pro partido. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en hacérnosla llegar. Espero que disfrute de Trovo. ¡Ah, no! Bueno, ok, lo bueno que fue... Es que, güey, qué mamón que cuando estoy en el suelo no me agarra la patada, güey. No sé por qué le aplasto a todo, mamón, y no me agarra la pinche puta patada, no la chingue. Ok, bueno, ahora sí, la última. Cero-69 dice que, gente, verifiquen que no sea retransmisión, que no, es imposible que un guarro juegue y no le aburra. Este stream está siendo transmitido el 30 de marzo de 2022. ¡No! Está siendo transmitido el 9 de abril. Puta madre, güey, ya quiero que sea mayo a la verga. Estoy harto de ser pobre. No saben en la miseria que he vivido, chavales. Ya me creció la verga, dice que pinches morros yacos pendejos que reportan. ¿Todo bien en casa? Comen sandwiches y huelen esas niñas. Reporten, miserable, pinche circo. Pan, pues es la verdad, güey. Pues sí, solo dijo lo que todos estamos pensando, güey. Dani65 dice que, para cuando intentas pasar la carrera de mafia en modo clásico, Boche tiver alguna otra duda, síntase a con acento grave Bontalli para nos informar. Espero que goste do trobo. Hola, querido Trover. Obrigado. Lilowski dice que, hey, pinche estafador, ¿nos puedes dar las cajas que prometiste? Nunca más pasar el pinche juego, entiéndelo, rata. Sí, lo va a pasar. Ayer dice que Uriel ya han pasado 30 años y sigues jugando City para un fútbol. Pero esta es la buena. Ya tuvieron familia, por favor, ya déjalo, cara llorando. Pero esta es la buena. Dice que ya ni vale la pena enojarse con este pendejo. Todos los días son lo mismo jugando a este pinche juego pendejo que ni divierte. Y los que defienden pero a mí sí este me divierte. Pero a mí sí me divierte. No mames. Yo. Oh shit, no mames. Oh, ahí está. Oh shit, wey, se me había descargado la diadema. Oh fuck. Uy, a la virga. Ya te la sabes, foto con que Ogues Res, el que tiene que adivinar dónde estás, gas, casi. Oh, espérame. Ay, Dios mío, espérame, me van a culiar. Ay, no. No está. No, hombre, nunca dudé de un pro como yo. Levani 10 dice que me acuerdo cuando el Uriel sí hace sprints canon de calidad y no jugaba así. Espérate. Güey, si van a volver esos sprints, ya que pase el Sifu sin morir. Van a volver todos esos streams, mamón. Va a ser épico el día que lo pase, güey. Va a ser jodidamente épico. Daniel Martínez 48 dice que... Es que estoy preparando el arco de Sifu. Lo que ustedes no saben es que es como la temporada 2 de The Walking Dead. Bien aburrido, güey.
bien aburrido hasta lo último, que se redime, güey. Al final sucede algo tan increíble que se redime toda la temporada, todo el arco, güey. Y eso que va a pasar, va a ser pasar el Sifu sin morir. El evento que va a sacudir todo esto va a ser el Sifu sin morir. Bajo un potato dice que, como morir. Decía, tus streams son mi perdida favorita del tiempo, porque una noche estaba viendo tu stream, y que se escucha un quejido, y que busco y que eran mis papás cogiendo a Javier Macizo, resumen no más Sifu. Y eso que, dicho comentario de niño autista, niño tontito, me quito babosito. ¡Ay, Dios mío! ¡Órale! ¡Ve, güey! ¡Me ha tocado! Ya no quiero ver un stream donde pasas Sifu. Mejor pasa a chingar a tu madre. ¿Por qué hacer eso cuando puedo pasar el Sifu sin morir? Mejor. ¡Oh, shit, mother! ¡Ay, pues, maestro! Oh, easy. Lucote dice easy. Que, Uriel, ya párale al Sifu, cabrón. De hecho, ¿sabías que Cook Smith en realidad le metió un vergazo a Chris Rock porque andaba obsesionado con Sifu? También cuando vamos a descalabrar brujas no, al cerro. ¡No, mames! ¡Es real, güey! ¡Fue porque es fan del Sifu! ¡A la verga! There's just no fucking way, bro! I don't believe it! ¿Y a mí que me caía gordo el Will Smith, mamón? ¡A la verga! Pipe 21 dice que tú ves porno por ser un adicto. Yo lo veo para apoyar la carrera laboral de tu madre. Sigma tu número 546. Mamón. ¡Órale pues! ¡Y ahí de mierda! Pégame. Pégame. ¡Ay! ¡No! ¡Si me pegó! Dice que, oye Uriel, ¿puedo jugar al Fortnite contigo? Cara mendigando. Yo sí tengo a la Chumbi bien culona. Yo ya no uso el código Uriel Monty porque cuando lo use ni siquiera lo viste cara cabreada. Perdón. No fue mi intención, padrino. Una disculpa. No soy mamoneta. No fue mi intención no ver tu mamada, padrino. Discúlpeme, padrino. Alan Velazos 1 dice que, a todo esto, ¿cómo te enteraste de este pinche juego? Pues ya había visto trailers y así de juegos que van a salir este año. Y pues lo vi y dije, se ve bien vergas. No mames, se ve bien divertido. Y me sacó de onda que fuera indie, mamón. Creí que era triple A, una mamá así, güey. O sea, al menos en medio de entre indie y triple A. Y pues, porque sí se siente, mamón. Se siente como un juego triple A. La cámara, pues. Ya después no de la que acabes el Sifu sin morir, puedes hacer el Sifu full perdonando. ¿Sabes qué? Me gusta este puto juego de mierda, solo lo menciono para joder a los demás. No, ¿sabes qué? Qué buena idea. Va terminando el Sifu sin morir. Un speedrun, pero perdonando. Un speedrun, pero a lo Last of Us. O sea, perdonando. Qué tranza. Órale. Krasoski dice que un Sifu sin morir. Puras pinches putas perras mamadas. Mejor un Warzoncito, sí. ¿Un Warzone sin morir? Sí. ¿Un Warzone sin morir o qué? Oh shit. ¿Un Warzone sin morir o qué? Ah, chingas a tu madre. A tu madre. ¿Qué? Ángel Mendoza 6 dice que Uriel ya quita el Sifu. No mames, ya llevas casi 40 horas de Sifu en lo que va de mes. No te pases de verga. No mames, es real. ¿Real? Dice a la verga. ¡Oh! Jesús Arriaga, muchas gracias. Me
Gracias, Jesús Arriaga. Oh shit, this fucking hoe. Mario 539 dice que el Sifu es un buen juego, y el que diga lo contrario es hetero, si o no, Miuri, bandera del arco iris, bandera del arco iris, bandera del arco iris, a me arde la riata, ayuda. True. Oh, this one, no! Oh, fucking bitch. What a fucking bitch, bro. What a fucking bitch. Fucking cunt. Joker 311 dice que, bona Miuri, él solo para que sepas eres el mejor streamer de todos a la verga. Además quiero obvio decir que chopa. Obvio, gracias por guachar mi talento, por darte cuenta de que tengo algo. Gracias. Oh shit, pégale, bátalo. ¡Se vienen, señores! ¡Ay, gracias por el arma, soquete! Los crean buenos cuando te pases Sifu sin volver. Oh, o sea que nunca van a volver porque no, eres más volver hasta mi primito. ¡Van a volver! Se puede pasar si el Sifu sin morir, pinche chango miado a Ganuel Gadeca. ¡Si va a volver! ¡Shut the fuck up! ¡Si va a volver! ¡Shut the fuck up! ¿Eso qué? ¿Eso qué, morra cagona? Tíramelo para tirárselo a ese vato. Zero33 dice que, muy padrino, hoy salió una skin chida en Fortnite. ¿Y sabes con qué código me la voy a comprar? ¿No? Va a decir una mamá como del pues Mau. Pues el código el güero uno en sí me pela, no como tu pinche esta mira, piel. Va a decir una mamá. ¡Ay! Ya quita esa rola, puedo poner música André del Carpenter Brut para pasar ahora. Bájese de la mesa, ya le dije que usted no es el Sifu, por favor, abuelo, está asustado a los niños, cara llorando. ¿Quién sos? Tú no eres mi nieta, la verga. Cagón. Mi medicina, ay, puto. Uriel, ¿ve al mundial? ¿Quieren que vaya al mundial? Jesús Arriaga 1 dice que, hola Uri, es la primera vez que te compro cartas. A ti al chat los quiero invitar a mi cumple dentro de 2 domingos. Voy a hacer una birria y unas micheladas de mole en ya. Los quiero. ¿Unas qué, güey? ¿Unas qué, güey? ¿Unas qué, güey? Conocer vos dice que, acéptalo, nunca vas a pasar el sitio sin morir. ¿A que ni sí? Ni siquiera puedes pasarte el tutorial del Yakuza 0 y te crees la mera verga. Padrino, porque soy la mera verga. Padrino, no me creo, soy la mera verga. Y suena una música bien perra acá. Luego me volteo y camino con mi culote acá bien perra y suena una música bien de diva acá. Alan de Dazos 1 dice que Jesús Arriaga, lo siento bro, ese día me voy a coger. ¡Ay! A ¡ay! ¿Por qué no le pegó? ¡Mamón! Oh shit, oh fuck, ahora sí estoy en pedos, güey, Oh shit, oh shit, shut up, dude. Pégame. Dice que, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Le puedes mandar un saludo a Cristina, que es mi esposa linda. ¿A quién? ¿A Cristina? ¿Cuál es el nombre? No alcancé a ver. ¿A quién? Ah, sí, Cristina, un saludo. ¡Inga tu verga! ¡No mames, güey! Por andar mandando salud, minimicé el Sifu y me... ¡Pinga!
pinche Cristina y Mancha dice que al chile soy bien puto y me coge a Luriel. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡La última! ¡Ay! No todo por andar mandando salud. Por eso no quiero mandar saludos, güey. Por estas pinches putas vergas mamadas no quiero mandar saludos, güey. Pinche gente castrosa, la verga, ¿qué? Para eso ya hay una puta carta, güey, para mandar saludos. Dice que otra vez con el Sifu Puti el rato. Sí, pero esta es la última porque fue una mamada. ¿No entiendes que no eres bueno en ese juego? Sí, pero esta es la buena porque fue una mamada. Me andas debiendo unas mamadas frente al chat por comprar. Pero esta es la buena porque fueron mamadas. Esta es la buena porque fueron puras putas mamadas, güey. ¿Qué son esas chingaderas a la verga? Uriel, las viejas están yendo, no me importa. Yo voy a pasar el circo sin morir, güey. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo por nada, güey. Yo vengo a cumplir el reto siempre. No, se pasó de verga el güey. Quiso que le mandara saludos a una tal Cristina. Se pasó de verga, güey. Amigos, no la han usado, pero hay una carta que es especial para mandar saludos. ¿Sabes qué? Recuerden este como el incidente Cristina. Este fue el momento en el que dejé de mandar saludos, a menos que mandaran la carta. Este fue el día en que dejé de mandar saludos. Que, oye, mi Uri, me equivoqué de mensaje, perdón, caramel gigante. Pero acabo de usar tu código del Fortnite y dame retweet, andale. Yo sí quiero que seas al Sifu. El Sifu es vida. Cara de fiesta, claro. Cara de fiesta, mariquita, cara con ceja alzada, píldora, píldora, píldora. Háganle un boy, como un boy, padrino. Como un boy, padrino. Tíramelo. Ay. Ay, a la verga, lo estoy perdiendo. Voy a hacer mi fiesta de cumpleaños con temática de sopranos. Pondré Ogre de Paul Jan mientras un golpe de Tony Soprano chilla como foto almohadilla sopranízate el ano. Arre, suena bien. Suena bien, padrino. Estoy orgulloso y lo apruebo. Apruebo tu cumpleaños, brother. La neta, yo sí voy a hacer una temática de los Sopranos, güey. Deja de jugar, si tu pendejo dice que, oye pendejo como cula última, no mames, ya deja eso, por favor, déjalo, por favor, güey. Güey, es que me hicieron trampa, güey. Pasó un incidente Cristina, güey. Ay, ve qué insano. Dios mío, suban esto a Clip Sifu. ¡Suban esto a Clip Sifu, mamón! ¡Ah, la Jesús verga! Jesús Adriano 1 dice que mi dirección es Avenida Adolfo López Mateo 59B, Nezahualcóyotl, Estado de México, México. Los espero. Lleve mota y viejas chidas. ¿Puedo poner Carpenter Brut? A la mujer hay que mamarle la pucha. ¿Puedo poner Carpenter Brut? Ya, güey, ya. Lo juro que si pierdo, ya. Aunque sea muy rápido, ya. Lo quito a la verga. Ya, real. Está bien, verga. Hoy dejo de ser tu fan. ¿Sabes qué, güey? Esto es como esas historias donde nadie le cree al profeta y solo se quedan pocos seguidores. Pero son los más fieles y los que se quedan con la recompensa al final. O sea, los verdaderos creyentes van a ganar aquí, güey. Los que en verdad ya creyeron en el Uriel. Deja de torturarnos, PLS Dude. No humor, si tú. A nadie le gusta ese pinche juego. ¡Ay, no mames! Ay, es que fueron mamadas, güey. Yo estoy hablando a partir de ahora. Cadena 888 dice que... Bueno... La última, señores, lo prometo,
lo prometo ahora sí real. Esta sí va a ser la última. La cámara, onda la verga, salgo bien diabólico, güey. A la verga, salgo bien satánico. 1007 Requiem 1 dice que la recompensa es un sueño fácil bien del Sifu. No. Yo mama. Yo mama. A ver, gente, ya. Prometo quitar el Sifu. No importa si me matan aquí ya, no luego. Si me matan aquí ya de volada. Mira cómo queda. ¿Qué? Mira cómo queda este pendejo. La cámara murió por tu pendejada. El Mablo dice que a Chile yo también. Me voy a instalar Boya para ver al Mao. Al no. Mediocre del late. A partir de hoy murió un Unilever de corazón. No. Pero, ok, solo los verdaderos Unilevers que en verdad se quedaron hasta el final, ¿verdad? Verán la verdad, porque estoy batallando con este pendejo. Solo los verdaderos Unilevers verán la recompensa de la vida eterna. Jesús Arriaga. Así es, el Uniel promete inmortalidad si pasa el Sifu sin morir. Salen bien caros los viajes y las reservaciones. Además, puto de corte de panaderos, pinche selección vale pura chingada. A ver, solo mis verdaderos discípulos presenciarán el momento sagrado, güey, donde Uriel pasó el Sifu sin morir. Solo los verdaderos creyentes pueden ver el verdadero final bueno, el good ending del Sifu. A la de lazos uno dice que ya no te creemos, mamón, ya desinstalas. No, no puedo. No puedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Uriel X Dallas! ¡Easy! Sebas, qué bueno que ya aprendió el patrón. ¿Podrías avisar en Twitter cuando dejes de jugar Sifu? Pinche puto pendejo. Ya que lo pases. Eres un pendejo, puto pendejo. Ya que cara lo pases. Con ganas de masturbarse, cara con ganas de masturbarse. Ya que lo pases. Cara con ganas de masturbarse. Ya que lo pases. Ya que lo pases, Sifu sin morir. Puta madre, otra vez me quedé trabado. Qué pendejo. Puta madre, a ver, ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo. De que está volando el abuelito, ya no me acuerdo. Dice que, Uriel, ¿por qué tus apps escriben como güeyes de primaria trunca? Estudien, pendejos. Porque... yo estudio mientras hago ejercicio. Porque hasta ahí llega la capacidad. Con subtítulos en polaco y chupo un buen pito. Porque hasta ahí llega la capacidad, güey. Hasta ahí llega el RAM. A la verga, es que con esa música, ¿quién no gana, mamón? Es que ya me di cuenta que lo único que necesitaba, mamón, era escuchar música de la que sí me gusta. De la música God, la que sí me gusta, güey. Yo sé que ahí está el verdadero poder. Yo sí soy Uriguever de corazón, cielo, te deseo suerte. Confío en que ganarás sin morir, precioso palo de corazón. Gracias. Gracias por ser Uriguever de corazón. Y creer lo que todos creen imposible. Ese. Gracias por creer lo que todos creen imposible. I'm getting closer. Adela 888 dice que, discípulos, entonces estamos en una secta donde nos torturas con Sifu. Sí. Sí. Ve, pinche combo devastador, güey. No, hombre, pobre pendejo. Ni oportunidad. Dicen que si pones Z te regalan. Todo desesperado. Todo suplicando, ya bien desesperado.
Pero ¿sabes qué, güey? Dicen que si pones eso y el eso, te regalan 10 cajas así. Dicen que si todos ponen eso y el eso, empiezan a regalar de que 100 cajas en Twitter acá, empiezan a compartir código. No, a mí me dijeron, ¿eh? Dice que Uriel vas a hacer otra cosa aparte de jugar esa cagada de juego, sino para irme a jalarme la cara saboreando comida. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. No, la cagué. Ay, oh, no, 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 no. No, pégate, güey, güey, son mamadas. Siempre que me hacen eso, mira, 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 no me puedo defender. Mada. No, hombre, tengo que aplastarle bien desesperado, güey. Dice que no hay pedo si no cambias de juego, Uriel TQM, no. A pesar de tus gustos culeros. ¿Qué? ¿Tampoco me vas a dar mis mamadas? Entonces vete a la verga. Mejor me voy con el juglo que en Sida mama bien rico, cara sudando, cara sudando. Oh, yo mama. Yo mama. Yo mama. Ay, a la verga, padrino. Leaunt dice que levanten las patas, voy a barrer abajo suyo. Ay, aguas, me barrieron las patas. Me barrieron las patas. Ya no me voy a casar. O cómo es esa mamada, ya no voy a tener novia. Ah. Vladimir Daza dice que, Uriel, hay gente que se crea cuentas de Streamlots para reclamar tus cajas, y así tener muchas y que se acaben rápido. Haz algo, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Fácil, ya no regalo. Problema resuelto, nunca vuelvo a regalar en mi vida. Let's fucking go. Véanme, pues. Véanme. Véanme. Este uno lo dice que no. Ay, oh, hijo de la verga. Oh my god, just fucking die! Y no la cagué! Ay, oh, ya sabía que no debía haberle pegado a la verga. Ay, oh, a la verga, ¿será este el fin del hombre araña? Ay, oh, será el fin del hombre araña. Que, güey, porque el título es rosteando sub y que rosteando nuestras apariencias, eso que. Es que iba a ser stream de eso, pero primero un tipo sin morir. ¡No seas mamón! ¿Por qué verga no puedo pasar de ahí, hijo de tu puta verga, bomba madre? ¡Pinches cagones! La Diplaza dice que, Uriel, hay gente que se crea cuentas de Streamlots para reclamar sus cajas y así tener muchas y que se acaben rápido. Y a la verga me chingué el mouse. Llorando fuerte, cara llorando fuerte. Y vete a la verga, me chingué el mouse. Y a la verga. Y a la verga, mamá. Ahí está. Literal, de un chingazo se arregla, mamá. Ok, no more. O bueno, sí, ya la última. Edgar guión bajo mamá redice que, hombre. Ya Uriel, entiéndelo, nunca vas a pasar el sí, tipo sin morir. Sí, lo voy jamás a pasar, vas a ser bueno en ese juego. Fucker. Es más, jamás vas a ser bueno en ningún juego porque eres un chavo luco mediocre. Entiéndelo, pede la cámara. Oh. Yeah. Ok, ok. Mira, voy a regalar 100 cajas por mi berrinchito. Va a regalar 100 cajas. Y de 3 cajas, si XR vean, hay un güey todo puñetas que no para de jugar el pinche sitio. Y quiero que lleguen a su casa y le den un levanto, pero tengan cuidado que es algo autista y les puede decir yo soy el Sifu. 300 cajas de regalo, mamón.
300 cajas a la cámara. A ver, bueno, ya, pues. Ya, pues en verdad es la última. Realmente es la última. Juan Manuel Cardona García dice que, hola Uriel, espero que tengas un buen día. Me encantan tus streams. Saludos, Tabrín. Gracias. A mí me encanta que me watchen. A mí me encanta que me watchen. Xavieru 123 dice que, otra vez, sí, mejor vámonos de aquí todos. No, voy a regalar 1000 cajas en la próxima muerte. Voy a regalar 1000 cajas en la próxima muerte, güey. Eso dijiste una... no. Se cayó 0016 dice que Uriel, aún jugando Sifu otra vez. Ah, ok, entonces no quieres cajas, rata piedra estafadora, rata piedra tribosa, rata piedra en bancarrota. Quiero que tiene que juegue Sifu, está muy divertido, mierda. ¿Qué tiene? Está bien divertido, hijo de puta. Ay, oye, pero la caché, Ramón. Oye, pero la caché, hijo de la verga. Aquí. Tíramelo. A ver, pues. Y a la verga. A ver, a ver, a ver, a ver. Divertido, güey. No te veo riéndote, ¿sí? ¿Sí? Me ha aventado muchos jajaja a través de... En lo que va a este juego. Dice que, hola Uriel, ¿sabías que...? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Ay, gracias, Unen! ¡Gracias! ¡Ey, verga! ¡Pero le estaba pegando! ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer eso! ¡Le estaba pegando! Dice que te suicides en corto, XD. ¡No puedo! ¡Te devuelvo la carta! ¡Te devuelvo la carta! ¡No me puedo suicidar! Yeriman 117 dice que Uriel, gracias a ti conozco si el Sifu y me lo compre. De hecho ahora mismo estoy jugando en tu mismo ritmo. Postdata, tus streams son la verga, no les hagas caso a estos pendejos. El mismo ritmo, no diga mamá. Hola señor punto parra, le comento que sus trans no llegaran por problemas del local. Una disculpa, tenga buen día. El que mande la siguiente carta es maricona. Jarvis, te dije que las alertas en mute. Jarvis, te dije que las alertas en mute, puta verga. Marihuan, muchas gracias. Muchas gracias. Oh shit. José Flavio 15 dice que, hola Uriel, es mi primera carta. Hola. Y quería decirte que te TKM mi cara de fundillo. Gracias, Jacob dice que, hola Uriel, aviéntate unos chistes bien racistas para que se animen los troboxianos, cara con sombrero de vaquero. Los trobos, no puedo, no puedo, no puedo, me van a banear. CDMR dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. Nuket dice que, cara sonriendo con ojos de corazón, Uriel, cuando vas a ir a Latinoamérica, cara sonriendo con ojos de corazón. Pues como ando viviendo en Europa ahorita, sí ando a gusto. Y la veo difícil. La veo difícil de irme de vuelta a Latinoamérica. Aquí estoy bien a gusto. Y guión bajo, hecho, guión bajo, sí dice que. En Italia estoy a gusto. Otra vez gane cajas XD. Pinche Uriel, ya parale al Sifu, no mames, no al verga, te vas a quedar rojo, hijo de tu puta madre, rata piedra, no perdona, puedo, rata piedra, pendeja, no puedo, rata piedra empanizada. No puedo, rata empanizada. En Irlanda. En Irlanda. Estoy en Italia, de hecho, por los poblanos. Por los poblanos. Puro 1279 dice que últimamente es el stream de Uriel y si él quiere jugar un juego mierda es su decisión XDDD. Pues sí, da. Mira, aprecio tu comentario, pero esos comentarios los siento como si creen que en verdad me afectara que me tiren cagada por jugar tanto Sifu. Yo ando al 100, padrino, yo no dejaré de tener un pitote ni dejaré de ser güero. La empanada uno dice que, hola Uriel, eres guapo e inteligente. Y si soy sin mujer, creo que la primera hubo.
Paula les dice que cambio mi luz con Fortnite y de su Huawei a cambio de cajas, cara enamorada, cara sonriendo con ojos de corazón, cara lanzando un beso. No puedo creer que ya 20.000 días jugando Sifu y no la puedo armar, güey. You gotta be fucking kidding me, bro. Hermela Maya dice que la prole anda bien ardida, por favor quita esa tremenda chingadera. No puedo, tengo que cumplir el reto Sifu. No puedo. No puedo. Hijos de la chingada. No puedo. ¿Qué? ¿Cómo es que no? Oh, uy, ¿eso qué? Uy. ¡Uy, padrino! Ronald 92 dice que... ¿Qué pasó, Uriel? Cada vez estás más pendejo y te mueres más rápido. ¡No! Ya no pasas del segundo nivel. ¡No, el man! Ya te está violando la mente. ¡A la virga! La neta sí, güey. Ya se me acabó la materia gris que me quedaba. ¡Vete a la verga! Ya se me acabó la materia gris que me quedaba, güey. ¡True! Ya estás viejito, sí. CDMR dice que Uriel, rápido, ayúdame a escoger una skin. La 2D en PUBG o Snoop Dogg en Wars o una... ¿Qué? Se me acabó la sub XD. Sí. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Puedo ver todos esos comentarios de Go. No, es Uriel eso. Es Uriel eso. Mavic One dice que si ya no puedes pasar el primer nivel, que te hace pensar que te vas a poder pasar todo el juego sin morir, pendejo. Que mi único obstáculo es la vieja del museo. Y si le gano a ella a la primera, ya gané todo el Sifu, vamos. ¡Ay, a la verga! Pidiatric dice que lo que me motivó a dejar la mota fue que el mouse se emputó porque le tire la mantequilla y se enojo y me agite bien cabrón y bote la droga y la voy a dejar, pero lo que me agito fue la mantequilla. That's kinda cringe, bro. ¿Quién deja la mota por una mantequilla? No la chingues. That's kinda cringe. Motherfucker. Una vez dice que alerta de mujer en el chat. Alerta de mujer en el chat. A ver, chat, experiencia, que parece que el Uriel está jugando bien. Ah, no, sigue valiendo verga, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Estoy jugando bien. Shut up, dude. Lo estoy logrando. Pégale, güey. Potato dice que no mames, jugando al mismo ritmo. Ese sí. Pobre pendejo no se va a pasar nunca de Chifu. No confíen en nadie, ni siquiera en tus heroes. Menos si tu héroe es un drogo autista, pendejo. TQM Uri, chúpame la polla. Chúpamela tú a mí, Shara. 64 dice que... ¡Ay, no, güey! Ya están localizando a la minita del stream, putos animales, güey. ¡Ay, no, pinche gente que nunca ha visto una pepa cerca en su vida! Dice que lo único bueno de verte jugar, si tú, es no, que de vez en cuando das cajas, luego de que te mate la chinita del museo, ¿pondrás los icebergs que prometiste? No, porque no me va a matar. O sea, sí los voy a poner, pero no me va a matar. Está mal tu afirmación. Está mal tu afirmación. Oh. Está mal su afirmación, mi don. Pidiatric dice que, oye, tontiel, pendejiel, babosiel, chifusiel, porque no juegas al chifu con la suiwaui. Ah, padrino, porque no se puede. Padrino, porque no se puede, no diga mamadas. Porque no se puede, ya, mira, es más, ¿quieren que lo perdone?
Lankipe dice que tú puedes, Uriel, eres el mejor en el sitio. Eres mi héroe. No le hagas caso a estos pendejos del chat. Rata piedra preciosa, rata piedra preciosa, rata piedra preciosa, rata piedra preciosa. Ay, está difícil, güey. ¿Quién que lo perdone? ¿Quién que lo perdone? ¿Quién que lo perdone? Warzone 1 dice que, hola Uriel, cuando te van a comer por el culo, así que se corran en tu culo y que el semencito se salga de tu anito y que en tu escroto todo arrugado como para sacar a saboreando, y que digas eso, Uriel, eso. Jarvis, ¿qué dice este pendejo, hijo de su grandísima puta verga? Jarvis, ¿qué está diciendo este infeliz, güey? Hermela Maya dice que, Uriel, te mando toda la bendición de aquí en la tonta Sonora para que ganes esa pinche chingadera. Lo voy a perdonar, lo voy a perdonar, lo voy a perdonar. ¡Y la cagué! ¡Ay, perdoné! DJ sí perdona. ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, sí! Ok, vamos a pasar el Sifu perdonando a los malos. Ignorado, no, mi esposa Cristina se pasa así por los ojos cerrados y tú no puedes pasar el primer nivel. Tu esposa, has de tener algo que ella quiere, güey, que por eso se casó contigo. Algo tienes que ella necesita, mamón. No sé, tal vez estabilidad económica o tal vez nacionalidad. Algo ha de necesitar que se casó contigo, güey. Leos D45. De Mayatan dice una que quiero que sepas que tu suéter vale verga. Tu suéter nos jodió con el gasolinazo. Por culpa de tu suéter, Trump ahora es el nuevo presidente. Ver, tu suéter es un cáncer más. Quiero que sepas que tu suéter. A la verga. Ok, tengo que pasar el Sifu de volada porque... porque tengo una cita con el... con alguien de la moneda para fumar marihuana. Si en San Andrés en el Sifu, no, 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 y por cierto, Uri, hablando en serio, ¿es verdad que has bajado de peso? ¿Para mostrar músculo o sigues igual de gordo? No, sigo igual de gordo. Sigo igual de gordo. Sigo igual de gordo. Forget about it. If you're not on the list, you're not getting. Sigo igual de gordo. ¿Qué puto? A ver, voy a hacer speedrun, ni modo, no hay de otra. CDMR dice que mejoras una run de Sifu, pero que sea no hitaka de sin que te peguen. Si fallas, reinicias el juego. ¿Qué opinas, padrino? Oh, eso estaría buena, Yo, eso está buena, yo. Wow, good idea, my broski. Oh, mother. Ni modo, tengo que hacer speedrun. Dice que, Uriel, gracias a ti conozco y al Sifu y me lo compre. De hecho, ahora mismo estoy jugando en tu mismo ritmo con Data to Stream. Son la verga, no les hagas caso a estos pendejos. Gracias, gracias. Eso ya lo había dicho, padrino, eso ya lo había dicho. Bueno, ni modo, voy a tener que pasar el Sifu de volada, güey. Yo quería jugar con estilo y así, pero ni modo. Estamos contratiempo. Sandy dice que Uri, que te beneficia más en cuestiones de porcentaje, que te compre cajitas o me suscriba. Que me compren cajas. Estúpida. Te quiero mucho, Nia Nia. Que me compren cajas. Ay, a la verga. Ay, cómo chingan. Que me compren cajas. José Ángel dice que arregla tu cámara, pinche pendejo, si fusil. No quiero. Oh, pinche zorra, muérete. No, mam. Oh, shit. ¡Ah, pinche zorra! ¡Ay!
pinche puta pendeja, la verga. A ver, bueno, la voy a arreglar solo porque alguien dijo, no, cámara arreglada, no caja. Oye, Uriel, okay, ¿qué pasaría si el creador del Sifu viene y te dice directamente, Uriel, tú no eres el Sifu, y más sí, encima te confirma que el verdadero Sifu es el cabezuco? No, hombre, me mato. Pues, ¿qué más voy a hacer, güey? ¿Matarme a la verga? Pues matarme mucho a la verga, güey. ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más queda por hacer, mamón? Yo no veo otra salida, brother. Hermelamaya dice que ahora que no me hiciste caso, te quito la puta bendición como la ves. Ahora jugar así tú por toda la eternidad. Demonio japonés, Sony. No, a la verga, eso sí sería el infierno, mamón. A la verga, eso sí estaría bien pasado de burger. Vladimir Daza uno dice que, hola amigos, soy una chica, así es, créanme, les aviso que cambio news con cosplay de su guau y a cambio de cajas, cara enamorada, cara sonriendo con ojos de corazón, cara lanzando un beso. No mamen, güey, nadie va a comentar, wow, Uriel, lo estás logrando. Nadie va a comentar, wow, Uriel, qué bien lo haces. Nadie va a comentar lo Jesús bien Arriaga, que lo uno estoy dice haciendo que, vamos Uri, vamos rata piedra pendeja, rata piedra pendeja. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Easy. Ay, a la verga, todo por querer hacer todo el pinche combo. Oh, shit. Wow, Uriel, juegas muy bien. Gracias, amigos. Es más, todo el que me apoye le voy a dar unas 10 cajitas. Warzone a la verga. Dice que, hola, soy el creador de Sifu. Y tú, Uriel, tú no eres el Sifu, sino el cabegón. Soy... Y se la tienes que mamar 50 veces para tu boca se purifique. Jesús Bonilla 2 dice que, hola, Uriel, ¿cómo estás? Hace mucho no vengo a tu stream. Mi pregunta es, ¿por qué tanta cagada? Porque la gente no tiene buenos gustos y quiere que jueguen juegos bien culeros en vez de un juego chingón como el Sifu, mamón. Yerman 117 dice que puta madre, le puse copy paste a la segunda carta que mande, pero bueno, lo que quería decir es que eres la mega verga, padrino, nunca lo olvido. Ay, gracias. Alexander dice que, wow, millonario, qué rico lo chupas. Ay, gracias. Ay. A ver, estos son los buenos. Este primero. Oh, fuck, motherfucker. Oh, shit. Oh. Oh. No. No. Oh, shit, mother... No mames. Samuel dice que, será el oye, fin del hombre araña. ¿Viste el video donde el Dead estaba hablando de la OneCoin y se refería a tía Mao y a Pueblo de manera normal y a la tele dijo, el güey ese de lentes está trolling, tío, cara de empollón, ah, círculo, grande círculo negro. Espérame, padrino. Edgar Guión bajo mamarre dice que, no, oh, Uriel, lo estás logrando, en serio, no lo puedo creer, go, te falta poco, Uriel, tú puedes, Uriel, de seguro ay, tienes un pitote o porque juegas tan bien. ¡No! Vladimir Daza dice que, Uriel, lo estás logrando, qué bueno eres, qué buenos eres siendo ZZZ, eso, Uriel, ya vas a lograr que el público se duerma. Toma la papa, toma la papa, toma la papa. Hasta aquí llegó. Justin Titlet dice que, ajá, mi esposa Cristina y yo nos estamos riendo de risa con tus mamadas, eres nuestro chango favorito. Shut up, dude.
Ay, espera, me traigo un desmadre aquí. Bueno, amigos, voy a hacer un stream IRL con el pueblo en su casa. Recuerden que este fusil stream está dividido. Sistema Mondragon modelo, bueno, la neta 1908, no sé si lo vaya a hacer, pero mañana si toca un stream super largote de 10 horas, la OneCoin pasando el Lego Star Wars. Bueno, amigos, ya me tengo que ir. Tengo una cita. Sale ahí los vidrios, culos. Chúpenme la panocha. Alan de Lazos uno quiere que arremedes a ti mismo cuando ganes Sifu sin morir. ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo puedo creer! ¡Tómala, papá! Lankipe dice que, no mames, bueno, Uriel, vale. Yo creí que si lo podías lograr. Ahora me doy cuenta que eres un pendejo.